Black Clover capítulo 258, titulado Juramento Oscuro. Comenzamos el capítulo con una viñeta en donde se nos muestra una frase donde dice: parados uno al lado del otro, maestro y discípulo, apuntando hacia la cabeza de Dante. Vemos en la primera página cómo Dante les dice, riéndose, a los toros negros que son increíbles y que lo entretengan un poco más. Vemos cómo Yami y Asta se encuentran gravemente heridos y realmente se ven cansados, ya que han dado una batalla enorme, y sin embargo el demonio Dante puede regenerarse, lo que lo hace muchísimo más difícil para ellos. Pero es que vemos algo increíble, y es que el capitán Yami le dice a Asta que le siga el paso, y vemos cómo ambos están sonriendo y listos para pelear nuevamente contra Dante. De hecho, podemos ver un panel bastante épico de Asta y Yami listos para luchar. De hecho, es la imagen que les muestro en este momento. Continuando con el capítulo, vemos cómo estos dos se lanzan hacia Dante. Y este ataca con su magia de gravitación. Lanzan unas rocas hacia ellos, pero Asta y Yami son capaces de esquivarlas fácilmente y cortarlas. Vemos cómo Yami, al alcanzar a Dante, le hace un corte con su espada. Vemos cómo Asta también lanza un ataque contra Dante con su espada, pero este no es tan rápido y Dante casi le da un buen golpe, pero Yami lo salva de una forma bastante curiosa, y es que le da una patada a Asta para arrojarlo y así no recibir el impacto de Dante. Continuando con el capítulo, vemos cómo tanto maestro y alumno son capaces de herir a Dante. De hecho, Yami le hace un corte dimensional que logra atravesar a Dante entre la cabeza y sus brazos. Y cuando este parece más vulnerable hacia un ataque y comienza a regenerarse, Asta vuelve a atacarlo, pero recibe un buen golpe de Dante. Pero es capaz de reponerse rápidamente y vuelve al ataque junto a Yami. Vemos como este se percata que, como se esperaba, la clave es la antimagia de Asta, y que no tiene más remedio que golpearlo con esa espada. Mas sin embargo, vemos a un Asta bastante frustrado que dice que se está interponiendo en el camino y que está luchando de alguna manera gracias al capitán Yami, y que el resultado que obtuvo durante medio año no lo afectó después de todo. Y es que vemos como Dante realmente es terriblemente poderoso, ya que ni los ataques combinados entre el capitán Yami y Asta están funcionando contra él, ya que tiene una magia que permite básicamente regenerarlo completamente. No sé ustedes, pero a mí me parece este villano como un tipo Majin Buu de Dragon Ball, que podía regenerarse a pesar de ser carbonizado. Y es desesperante ver cómo se enfrentan a un villano que parece invencible, ya que por más que ataquen, este no puede ser destruido, ya que siempre va a regenerarse. Vemos cómo Dante se sigue burlando de ellos y que todo es una ofrenda para su deleite. Y vemos algo increíble después de esto, amigos. Y es que vemos como Asta dice que dentro de él hay un inmenso poder que no entiende completamente. Y sí, amigos, pasó lo que muchos estábamos esperando desde mucho tiempo. Y es que Asta logra volver a conectarse al mundo en donde, o más bien al plano en donde su demonio está. De hecho, vemos como Asta le dice que sabe que está mirando. Que vemos una imagen completamente increíble de Asta encontrándose nuevamente con su demonio después de tanto tiempo. De hecho, podemos ver cómo el propio Asta está confundido, ya que le dice al demonio que está en su interior que apenas lo está recordando y que ya se habían visto antes, que su estado de ánimo es diferente al de ese momento. Recordemos que Asta logró volver a ver al demonio que está en su interior, pero tenía un aire inconmensurable. De hecho, podíamos ver a un Asta bastante sorprendido, ya que había sentido una inmensa ira por parte del demonio que está en su interior hacia el demonio de Dante. Y es que aquí, amigos, se han formulado varias teorías locas, ya que el demonio de Asta realmente parece conocer al demonio de Dante, que es Lucifer, mas sin embargo Lucifer no reconoce al demonio de Asta, por lo que podemos decir que su origen es diferente al del mundo de los demonios. Teorías bastante interesantes en donde se nos dice que el demonio de Asta podría ser un demonio aún más antiguo, o más bien podría ser un demonio también de la nobleza, pero por su tipo de magia ha sido desterrado del mundo de los demonios. Algo similar a lo que pasó
con Nero, que su magia era muy incomprendida, que a pesar de ser la nobleza por tener una magia considerada como débil, este fue desheredado y expulsado, pero como todo queda esperar a que el mangaka y autor de esta increíble obra nos dé una respuesta oficial a cuál es el origen del demonio de Asta. Continuando con el capítulo, podemos ver cómo Asta le pregunta a su demonio, que no sabe por qué, pero él también quiere derrotarlo, ¿o no es así? Y también le dice que en realidad debería haberlo enfrentado de esa manera antes, y que no lo enfrentará de ahora en adelante. Y vemos algo increíble, amigos, y sí, es que le dice Asta a su demonio que le preste su poder. Vemos cómo su demonio accede rápidamente y le dice que está bien, y que le prestará el verdadero poder de un demonio. Vemos cómo el demonio de Asta le dice algo bastante curioso, y es que le dice que su poder está más allá del poder actual de Asta, y que necesita un pago por eso. Vemos cómo este le dice que va a tomar una parte de su cuerpo, y que es un trato con un demonio. Le pregunta a este que si está seguro de hacerlo. Vemos a un Asta muy decidido diciendo que incluso si se convierte en un demonio, necesita superar sus límites, y no importa lo que el demonio haga. Y vemos cómo este razona que eso es lo que significa. Vemos cómo también le dice a su demonio que si no puede derrotarlo, de ninguna manera se volverá el rey mago, y que él quiere ser el rey mago, pero que antes de eso quiere convertirse en un humano, o más bien una persona que puede estar a la altura de la confianza del capitán Yami. Vemos algo increíble, y es que el demonio accede y le dice que se lo dará. Y es que en el último panel del capítulo podemos ver a un Asta totalmente listo para la lucha y se lanza contra Dante. Y vemos como este dice que ahora mismo eso es todo lo que puede hacer, terminando el panel con un Asta que ha perdido o ha donado su brazo a cambio de más poder para vencer a Dante. Y al capitán Yami con una sonrisa expresa orgullo y felicidad por la determinación del miembro que ha reclutado. Y amigos, con esto terminé el capítulo, espero que les haya gustado, queda esperar al siguiente capítulo para ver el desenlace de esta batalla. Si les gustó el video, me gustaría que les dejaran un buen like, se suscribieran si aún no lo están, y sin más que decir, me despido, un abrazo y nos vemos en un próximo video.